150 y cuando lo tenga me dice amén. Amén. Es uno de los salmos más conocidos en la escritura. Y comienza diciendo exhortación alabal a Dios con instrumentos de música y después rápidamente añade aleluya. Y yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y alpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Yo quiero que tú mires el que está a tu lado y dígale, es hora de alabar y adorar a Dios. Y eso es lo que vamos a estar hablando, es hora de alabar y adorar a Dios. Te puedes sentar. Amigos, entrando rápidamente en materia de predicar, hoy te voy a hacer una diferencia rápida entre lo que es alabar y lo que es adorar al Señor. En líneas generales, la alabanza es el resultado de enunciar afirmaciones positivas sobre alguien, ya sea en privado o en una forma pública. Pero en el contexto religioso, especialmente en el contexto pentecostal, la alabanza forma parte integral de nuestro servicio al Señor. Si fuéramos en este día bautista o quizás anglicanos, hubiéramos dicho la alabanza es parte de nuestra liturgia religiosa. Es una expresión tanto interna como externa, lo que puede tomar una forma diversa. Usted puede alabar a Dios con canto, enunciando. Usted puede alabar a Dios con danza, pensamientos, con un poema, en fin, con un millón de cosas podemos alabar al Señor. El libro de los Salmos que hemos leído en este día, en el caso de hoy, el Salmo 150, es parte de esa colección de himnos y poemas que en la mayoría alaban al Dios del cielo. La etimología de la palabra alabanza proviene de una palabra que usted ha escuchado mucho que lo utilizan los musulmanes, que es halal, que significa espectáculo, ser claro, iluminar, ser brillante y celebrar al Dios de los cielos. En la religión, la alabanza es dada a los cristianos de parte de Dios para que expresemos al Señor con exaltación y júbilo por todo lo bueno que Dios nos provee. ¿Sabe, amigo? No hay nada mejor que alabar al Señor. Y si tú no lo has alabado en el día de hoy, es tiempo que le alabes, que le des una lluvia de palmas y que lo glorifiques. Típicamente la alabanza viene en forma de gratitud por los dones recibidos de parte de Dios, sean dones espirituales o sean dones materiales. Por ello, solo Dios es el único que es digno de alabanza. Nadie más recibe la alabanza de su pueblo, ni los pastores, ni los evangelistas, ni los misioneros, ni los profetas, ni los apóstoles. Nadie más recibe la alabanza. Cada iglesia, cada pueblo, cada congregación tiene que aprender a darle alabanza al que solo se la merece. El que es digno de alabanza se llama Jesús de Nazaret y lo adoramos en este día. La práctica de la alabanza, ya sea por medio vocal, o sea cantada, o por música, siempre está activa en todo culto evangélico. Pero yo quiero preguntarte en este día, ¿cuáles son los motivos para alabar a Dios? Cuando nosotros experimentamos la manifestación de Dios en nuestras vidas, hay muchos motivos para adorarle. Sin embargo, ya desde la época del Antiguo Testamento, se nos menciona algunos de los motivos que tenemos que tener presentes para alabar a Dios. Algunos de ellos son, primeramente, por la creación. El Salmo 89, verso 12 dice, tuyo es el cielo, tuya es la tierra, fundaste la tierra y cuanto en ella se encuentra. Creaste el norte, creaste el mediodía, creaste el Tabor, creaste el Hermón y todos te adoran al
al unísono. Qué bonito es saber que tú puedes adorar a Dios y alabarlo por su creación. Tú tienes que alabar a Dios por sus obras maravillosas. El Salmo 139, verso 14 dice: te doy gracias a ti por tantas maravillas. Prodigio soy de obra de tus manos. La Biblia dice en el Salmo 106, verso 1, que tú tienes que alabar a Dios por su carácter y por sus atributos. La Biblia dice: aleluya, da gracias a Jehová, porque Dios es bueno y porque el eterna es su misericordia. Tú tienes que alabar a Dios porque Dios es justo. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 62. Yo me levanto a medianoche a darte gracias por la justicia de tu ley. Ahora te pregunto, ¿te levantas tú a medianoche a adorar a Dios? ¿Te levantas tú en la mañana a alabar a Dios? ¿Sacas tiempo para alabar a Dios? Si no lo has hecho, es tiempo de alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A Dios hay que alabarlo por su santidad. Isaías 6, verso 3 dice: uno a otro se gritaban: santo, 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 Jehová, llena está toda la tierra de su gloria. Adora a Dios por su gloria. Alaba al Señor porque su gloria inunda todo lugar. ¿Por qué no alabas a Dios en esta mañana? Hemos experimentado la gloria del Señor. Eso merece otro aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hay que alabar a Dios por su obra redentora. Mire lo que dice la Escritura: y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que en ellas hay, oíd que respondía al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, el honor, la gloria y poder por los siglos de los siglos. Uno tiene que alabar al Señor. Si no lo sabían las aves, adoran al Señor. Si no lo sabía el viento, adora al Señor. Si no lo sabían los árboles, adoran al Señor. Las bestias adoran al Señor. Y la Biblia dice: todo lo que respira, alaba a Jehová. Dale otro aplauso al Señor por ello. El Salmo 106, verso 1 dice: hay que alabar a Dios porque Dios es misericordioso. Aleluya, da gracias a Jehová, porque Dios es bueno y siempre ha sido eterna su misericordia. Tú tienes que alabar a Dios por su gracia. Efesios 1, verso 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia y de su misericordia. El Salmo 135, verso 3 dice que hay que alabar a Dios por su bondad. La Biblia dice: alabad a Dios porque Él es bueno. Tocad al Señor porque Dios ha sido amable con nosotros. ¿Tú no crees que Dios ha sido bueno? Dios te ha dado hijos, Dios te ha dado familia, Dios te ha dado trabajo, Dios te ha dado salud. Y esta mañana es hora de alabar al Dios de los cielos. ¡Ama! Ahora te pregunto, ¿cuándo y cómo debemos alabar a Dios? La alabanza a Dios no debe ser algo que hagamos solamente los domingos. Dios no te llamó a alabar los domingos, hermano, me perdonas que te lo diga. El domingo no es el único día que se adora al Señor y se alaba al Señor. Dios quiere que tú lo alabes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Dios quiere que lo alabes en la casa, que lo alabes en el trabajo, que lo alabes cuando te estás bañando, que lo alabes cuando estés manejando. A Dios hay que alabarlo en todo tiempo. Y si hay alguien aquí que se atreve a alabarlo, puede hacerlo en este momento. No tiene que alabar a Dios. Cuando tú alabas a Dios, el que está a tu lado se edifica y tú animas a los demás. No hay nada más lindo que alguien que diga aleluya, alguien que diga gloria a Dios al frente de la gente. Qué lindo es poder ver lo que Dios hace. En los días pasados fuimos a comer pizza y entramos a, yo no soy pizzero, dicho sea de paso, pues si usted me invita, yo voy como pizza con usted, aunque sea una vez cada tres meses. Fuimos a la pizza y encontramos un señor que comenzó a dialogar con nosotros y lo único que hacía era alabando al Señor. A ese hombre no le importó que estaba en el trabajo. ¿Saben lo que él nos dijo? A Briana le dijo también a la pastora y a mi persona: yo estuve preso y ahora estoy libre. Yo hice cosas malas y ahora he cambiado mi vida. Es hora de alabar al Señor. Si Dios ha sido bueno contigo, hay que adorarle y alabarle en todo tiempo. El Salmo 100
45, verso 6 dice: hay que adorar y alabar a Dios con nuestras palabras. Del poder de tus portentos se hablará, y yo de tu grandeza voy a cantar. Por amor a Dios, alabe al Señor. No hay nada peor que venir a una iglesia muerta, estar junto a hermanos muertos, gente que no alaba al Señor. La Biblia dice que si tú estás vivo, tienes que adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Iglesias, que lo único que tenemos de pentecostales es el nombre, porque no tenemos la alabanza. No sé si ha ido iglesias que cuando la gente la mandan a sentar le dicen siéntese, pero no siente la alabanza. La alabanza no hay que sentarla. Usted alabe al Señor en esta iglesia. No se le prohíbe a nadie alabar al Señor. Si te molesta que Damián grita mucho, muévete de silla y siéntate en la parte de atrás. Hemos venido a alabar al Señor en este día. Hemos venido a aplaudirlo, a darle gloria y darle poder. Si tú no lo sabías, tú alabas al Señor cuando tienes una vida santa, íntegra ante Él. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 7. Te voy a dar gracias con toda sinceridad cuando aprenda a vivir tus justas normas. Cuando tú vives en santidad, tú alabas al Señor con cada paso que tú das. Cuando tú vives en integridad, tu alma y tu cuerpo alaba al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El Salmo 104, verso 33, dice que usted tiene que alabar a Dios con canto. Mire lo que dijo el escritor bíblico: cantaré a Jehová mientras yo viva, voy a tañer para mi Dios mientras yo exista. Después de muerto tú no puedes alabar a Dios. Los muertos no alaban al Señor. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, y Dios quiere que tú le alabes en este día. Y la misma fuerza que tú usaras para aplaudir a esos jugadores de la FIFA, utilizadas para aplaudir al Señor, serías una amenaza al infierno. Tanto que la gente grita por el Messi y tanto que gritan por los otros, o yo declaro que todos los latinos van a perder para que los hermanos no falten a los cultos, que vengan a los cultos a adorar al Señor, que vengan a los cultos a darle gloria al que solo la merece, que se llama Jesús de Nazaret. Dios ha sido bueno. Hay que cantar a Dios con inteligencia, alabarlo con inteligencia. La Biblia dice: pueblos todos, tocad palmas, aclamad a Dios con gritos de alegría, porque Dios el Altísimo es terrible, el gran Rey de toda la tierra. Uno tiene que alabar a Dios con inteligencia. No como hacen un montón, que lo que hacen es cantando disparate, palanca para adelante, palanca para atrás, que tengo un bate de oro para atacar a Satanás. El tiempo de alabar a Dios con inteligencia, integridad y santidad es necesario que regrese a nuestras iglesias. A Dios no se alaba con merengue, a Dios no se alaba con reggaetón, a Dios no se alaba con bolero, a Dios se alaba con Espíritu Santo, con un espíritu contrito y humillado. Dale un aplauso al Señor. Alabe a Dios con danzas. La Biblia dice, el Salmo 150, verso 4, alábelo con tambores y danzas, alabarlo con cuerdas y flautas. Uno tiene que alabar a Dios como Él quiere que se le alabe. La Biblia dice en el Salmo 95, verso 1 al 2, con alegría, gozo y júbilo, alaba al Señor. Venid, cantemos con gozo a Jehová, aclamemos a la roca de nuestra salvación, entremos en su presencia dándole gracia, aclamando con salmo. Se supone que cuando usted entre por esa puerta, usted entre alabando al Señor. No venga a la iglesia a perder el tiempo. Si usted no viene a alabar a Dios, mejor quédese en su casa. El que viene a la iglesia tiene que entrar por las puertas con acción de gracia, con regocijo, porque ha llegado a la casa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Cuando venga a la iglesia, alabe a Dios alzando las manos. ¿Sabe por qué hay tantos viejos con artritis en las iglesias? Porque no alzan las manos para adorar al Señor.
Uno tiene que soltar la mano, aunque el médico te diga que no puedes levantarla. Si tú la levantas para adorar a Dios, Dios te sana de toda enfermedad. Mire lo que dijo el salmista: bendeciré a Jehová en mi vida y levantaré mis manos a su nombre. Salmo 63, verso 5. Mire lo que dice la Biblia: si tú quieres alabar a Dios, tienes que batir las manos. Pueblos todos, tocad palmas, aclamad a Dios con alegría, batiendo vuestras manos. Salmos 45, verso 2. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Él nos dice: hágase todo con decoro y en orden. Ahora no le estoy diciendo que formemos una bulla, que hagamos una locura, que rompamos sillas, que rompamos las vitrinas, que salgamos de este lugar dándonos golpes el uno al otro. A Dios hay que alabarlo porque Dios se merece lo máximo de la expresión. ¿Y qué es lo máximo de la expresión? Alabanza. Cualquier forma de expresión de alabanza debe empezar en el espíritu, Damián, y debe ser motivada por el amor de Dios. Mire lo que dice Filipenses 2:13. Pues es Dios quien por su benevolencia realiza en nosotros el querer como el poder. Luego trasciende el alma. Por eso es que dice el salmista en el Salmo 103: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Y finalmente se muestra en el cuerpo. Mire lo que dice la Escritura. Salmo 63, versos 3 y 4. Dice la Escritura: así como te veía en el santuario, contemplando tu fuerza y tu gloria, pues tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Algunas formas en este día de expresarle a Dios alabanza es con frutos de labios, es con gritos de júbilo, es con un cántico nuevo como hicimos en este día. A Dios se alaba con música, pero música bien tocada. Música no del mundo, sino música que adore al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La alabanza es la forma de expresión de los cristianos para con ella darle gloria y honor al Señor. Pero debe ser realizada en intimidad y espiritualmente, alejándose de cualquier espectáculo humano y mundano. Es decir, convertir la alabanza en una comunicación directa con Dios, en vez de realizar un show o espectáculo con ella, lo cual puede agradar a los creyentes y quizás no agrade al Señor. Cualquiera puede cantar, hermano, cualquiera puede alabar, pero no todas las alabanzas suben a la presencia del Señor. La alabanza está ligada íntimamente a la adoración y ambas se complementan. Cuando usted viene al culto va a haber alabanza y va a haber adoración. Necesariamente deben fundirse ambas en una para que el pueblo entre en una comunión íntima y profunda con Dios. Ahora en unos minutos te digo lo que es la adoración. En los minutos pasados te hablé de lo que es la alabanza. Ahora te digo lo que es adoración. Adoración o adorar es rendir un culto sagrado y reverenciar con sumo honor a Dios para entregarle libremente nuestro amor a Él en una expresión sincera de sumisión y respeto. La palabra en inglés worship que utilizan los americanos deriva de worship, que significa digno de respeto. La palabra adoración viene del latín y la dividen en dos: A, que me gusta, y ora, que boca. A es A y boca. La última parte, ora, viene de boca, que significa tú abres la boca y adoras al Señor. Y eso significa, en pocas palabras, rendirle homenaje. Los romanos lo utilizaban llevándose una mano a la boca, aventando un beso a los gestos de adoración. ¿Saben cómo los romanos decían que adoraban a alguien haciendo así? Y esa expresión, que muchos la hemos hecho sin saber que fue tomada de los romanos. Cuando los romanos veían al César, le hacían así y tiraban un beso.
Y nosotros, ¿por qué no le tiramos un beso al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Que es más grande que los Césares, que es más grande que los presidentes, y es el único que merece adoración en esta mañana. Denle un aplauso al Señor. Pero yo voy a terminar con esto. ¿Cuáles son las características de una verdadera adoración? La adoración verdadera, evangelista Damián, debe contar con un mínimo de características que a continuación las voy a detallar. La adoración sincera, dulce, es postrarse ante Dios. Mira lo que dice la Biblia. Entonces los 24 ancianos y los cuatro vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, diciendo amén y aleluya. Cuando usted adora al Señor, usted se postra ante Dios. Doble sus rodillas, reconozca al Señor, dele la gloria y el poder. En segundo lugar, usted tiene que tener, para poder manifestar una verdadera adoración, usted tiene que tener temor y reverencia, algo que las iglesias evangélicas no tienen. Lo que hacen la gente, las iglesias evangélicas, nunca se permite en una iglesia católica. La gente evangélica, me perdonan que se lo diga a los que están aquí y los que están a través de Facebook, la gente más desordenada de la tierra son los creyentes evangélicos, que vienen a la iglesia a hacer poca vergüenza. Nunca falta un sinvergüenza testeando en el culto. Nunca falta un sinvergüenza haciendo lo que le da la gana en el culto. Y yo hoy te digo, la iglesia no es tu casa, la iglesia es la casa del Dios de los cielos. Y a veces hasta en cueva de ladrones la hemos convertido. ¡Ajá! Iglesia, eso no pasa aquí. Que los niños parecen talzanes pequeñitos saltando de lado en lado. Iglesia, los hermanos poniendo chicle en cada lugar. Iglesias que he ido, y Damián, que es evangelista, sabe, los hermanos filmando en las paredes de las iglesias. Hermano, a Dios hay que respetarlo. Lo que tú no haces en tu casa, a Dios no le gusta que se haga en la casa de él. No tenemos reverencia para Dios, y no lo tenía en el sermón, pero anyway, lo voy a decir, y el que le caiga el sello, que se lo ponga en esta mañana. Gente que va al baño y ni baja la cadena. Gente que va al baño y forma un lapachero de agua y no se digna ni a tomar un mapo y recogerlo. Gente que está en el culto y se levanta como Juan por su casa y dejan la botella para que otro lo recoja. El tiempo de abuso en la casa del Señor se acabó. Es tiempo de volver a reverenciar la casa de Dios como lo hacen los católicos. Uno va a una iglesia católica y usted puede respirar y todo el mundo te escucha. Las iglesias evangélicas nunca faltan sinvergüenza. Ojalá que Dios le rompa el celular a todos esos empedernidos pecadores que en medio de los cultos están viendo los juegos de fútbol en este tiempo de FIFA. Uno va a las iglesias y los hermanos sacando celulares. Los hermanos no respetan a Dios. Es tiempo que alguien se lo diga. Es tiempo que alguien se pare en la brecha. La casa de Dios es casa de Dios y puerta del cielo. Yo sé que si usted padece de diabetes, se puede echarle un dulce en la boca. Pero en medio del culto no es para estar comiendo. El medio del culto no es para estar masticando chicle. El medio del culto no es para estar jugando con Nintendo. En la iglesia, en la casa del Señor, y alguien tiene que pararse en la brecha y proclamar que Dios exige que reverenciemos su santidad. Y la gente no respeta a Dios. Ayer yo fui a una iglesia que me invitaron a predicar, la iglesia del Tabor, y mi respeto para ellos. Yo no vi a nadie hablando. No había nadie vacilando, no había nadie jugando, pero nosotros no respetamos al Señor. Es tiempo que volvamos a reverenciar a Dios con nuestra adoración. Cuando usted se comporta en la iglesia, usted reverencia a Dios. Cuando usted se calla en la iglesia, usted reverencia a Dios. Si tú vas a hablar en la iglesia, que sea para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Mire, reprende que le hable bobada. La gente le da miedo, y voy a cerrar antes que me maten los hermanos.
Por la iglesia, usted tiene que reprender al que se le sienta al lado. Si usted se atreve a preguntarme a mí la temperatura en un culto, yo lo reprendo. Si usted se atreve a preguntarme que qué voy a hacer después del culto en un servicio, yo lo reprendo. Además, yo le pago al de ustedes que me haga una pregunta innecesaria. Porque es que estoy en el servicio del Señor. Estoy con el pastor David Salceño. Estamos en Los Ángeles. Y viene un oficial y se le para al lado. Pastor, una emergencia. Él dice, hermano, estoy hablando con el predicador. No, no, pastor, es una emergencia. No, no, hermano, estoy hablando con el predicador. Pastor, es una emergencia, no puede esperar. Y él le dice, ¿cuál es la emergencia? Y le dice a aquel sinvergüenza líder, pastor, el baño está tapado para que usted vaya a destaparlo. Mira, hermano, si hubiera sido yo, le meto con el micrófono y después lo boto de la iglesia. El baño puede esperar, no mande a otro a hacerlo, destápelo usted. Si usted ve un papel en el piso, recójalo usted. Si usted ve algo desordenado, acomódelo, porque para eso servimos al Dios de los cielos. Hay que amar a Dios con reverencia. Por último, yo voy a hacer una diferencia entre lo que es alabanza y adoración. Alabanza implica música con complemento. Adoración no implica que tiene que haber música. Cuando usted es un adorador con músico, sin música, alaba al Señor. La alabanza por lo regular se complementa con la música. La alabanza es una forma de expresión. Escucha esto, Damián. Pero la adoración es una intención y actitud del corazón. El que alaba no forzosamente adora. O sea, cualquiera puede cantar un corito. Pero el que adora implica que está comprometiendo su alma para que le dé honra, poder y alabanzas al Señor. La alabanza nos lleva a la presencia de Dios. Escucha eso. La alabanza te lleva a la presencia de Dios. Elena, escucha eso. La alabanza te lleva a la presencia de Dios. Pero la adoración te lleva a que tu alma esté caminando con Dios. Hay una diferencia grandísima. Ahora te digo a ti y te pregunto y cierro, ¿cuál fue tu intención en esta mañana? ¿Has venido a alabar o has venido a adorar? ¿O has venido a alabar y adorar al Dios que merece todo poder y alabanza? Póngase de pie. Nosotros en esta mañana estuvimos adorando y estuvimos alabando al Señor. Alabamos y adoramos a Dios con nuestras ofrendas. Usted tiene que buscar a Dios. Alabe y adora al Señor. No solamente cante coros, métase en intimidad con Dios y usted verá cómo su vida va a cambiar. Vamos a orarle al Señor, incline su cabeza. Si hay alguien aquí que en esta tarde, o en esta mañana, todavía mañana, quisiera entrar en intimidad con Dios, en alabanza y adoración, le invito a pasar al altar. Le invito a pasar al frente. Alguien que diga, yo quiero alabar y adorar a Dios. Alguien que quiera ser un verdadero adorador para el Señor. Alguien que necesita esta oración, invita a pasar. Nos despedimos de nuestros amigos en Facebook. Bendiciones miles.